Bueno, todos seguimos, todos los amantes de Fugu, de la música de Fugu, del talento de Fugu, seguimos con un entusiasmo, no digo como ellos, pero casi, esta recorrida europea que nos tuvo a todo en vilo y siguiendo los grandes momentos que seguramente han vivido por ahí. Y bueno, como lo prometido era deuda, son gente que cumple. Lo tengo a Ariel Belicio y a Juanma López para charlar un poco acerca de qué pasó en esta gira. Ariel, Juanma, gracias, muy amable por atenderme. Y decía, ¿todo bien? ¿Ustedes bien? Sí. Súper, sí, súper. Gracias a vos. Y es para un poco acordarte así de nosotros. Sí, es un poco así lo que digo, ¿no? Yo personalmente viví muy de cerca a través de las fotos, a través de los comentarios, a través de las grabaciones y vi que recorrieron lugares y tocaron con gente grosísima y bueno, me parece que esa experiencia meritaba un encuentro y así como nos reunimos para anticipar el entusiasmo de lo que se venía, me parece bárbaro que podamos charlar también sobre qué les pasó. Me imagino que ha sido una experiencia no solo musical sino también humana muy importante, ¿no? Sí, arranca. ¿Quién arrancaría? Definitivamente. Fue todo. Por momentos muy movilizante. Yo me emocionaba constantemente. Claro. Haber compartido escenario con banda. O sea, bueno, Haken, ni hablar, ¿no? Pero aparte, las otras bandas que tocaron eran muy buenas y pegamos muy buena onda y se creó algo de camaradería con ellos, que la verdad estuvo muy bueno. Y bueno, yo particularmente soy un fan de Ivanhoe y haber tocado con ellos y después del show haber compartido un momento y haber charlado, fue increíble. Claro. Yo sé que estuvieron también, no sé si los cruzaron, si hablaron con ellos, con los chicos de Blank Manuscript, que a mí es una banda que me gusta muchísimo y que los tuve en el programa también alguna vez. Recién acabo de recibir un mail de Alfonso, porque estoy en contacto con él y estamos viendo planes para que vengan en un futuro acá a Argentina. Así que te voy a empezar a dar una mano para que se contacte con varias personas, a ver qué podemos armar con ellos. Qué bueno, sí, yo que las dos veces que los entrevisté fue con Alfons, que él es un poco la voz cantante ahí de la banda, pero viste... Es todo. Están muy locos. Manager, productor... Están muy locos, pero es impresionante lo que hacen. Sí, vos sabés que fue muy loco que en el festival, en Lorelai, nos tildaban como los Black Manuscript del día sábado. Mirá. Como que fueron las dos bandas que más llamaron la atención. Qué bueno. Esto es el viernes y nosotros el sábado. Así que nada, por eso también pegamos onda. Ellos no nos pudieron ver a nosotros por una cuestión de laburos y todo eso, pero ya nos conocían. Y sí, las propuestas, si bien los estilos de música son distintos, la propuesta visual y estar detrás de muchas cosas que son muy meticulosos, es como que en eso nos parecemos bastante. Sí. Juanma, contame un poco cómo fue el recorrido. Ustedes llegaron, ¿salieron qué día? ¿El 20? No me pregunté fecha. Pero... soy terrible, es una especie de defensa personal que tengo. Nosotros salimos el 4 de julio de Buenos Aires. A diferencia del señor Belicio. Claro, veo. Puedes escuchar que tiene perfectamente complicado. Continúe, Belicio, continúe con el
Bueno, salimos de acá, pues, hicimos escala en Roma y de Roma nos fuimos a Múnich. En Múnich paramos, comimos, nos tomamos una cerveza. Por supuesto, por supuesto. Nos tomamos un tren que iba con 300 kilómetros por hora. y nos fuimos hasta... Perdóname, Ari, cosa que no se notaba en absoluto, ¿no? No, digamos, con una alfombra voladora. No se notaba. Nos fuimos para Bielefeld, que era donde parábamos nosotros, en la casa de Ana y Marcus, que son unos amigos. Y bueno, de ahí el primer show que hicimos fue en Reichenbach, Berkeller, un barrio que se llama Berkeller, muy cerquita de la frontera con República Checa. Mire. Ese show fue increíble. Es un lugar chico, pero yo todavía no lo terminé de descular, pero por algún motivo es un lugar clásico. O sea, no hay músico estrella que no pase por ese lugar. Entonces, vos ves las paredes completamente empapeladas, atestadas de testimonios de estrella de la que a vos se te ocurra que pasó por ese lugar. Es asombroso. Se siente hasta el ambiente, la energía está ahí. Claro. Fantástico. Claro. Ponele, en algún momento ves una foto de Terry Bozzio con una batería que apenas entra en el lugar. Claro. El tipo para, porque se llevó su batería en general. El backline es del lugar, pero obviamente Terry Bozzio no iba a hacer eso. Claro, obviamente. Pero para mí, lo que hicieron fue derribar el pub y lo armaron de vuelta alrededor de la batería. No es la forma, sino que entra. Aparte. Terry Bozzio de ahí para arriba, ¿no? Aparte, el dueño del bar, contando historias tipo: ah, sí, este teclado que tengo acá tirado, cada vez que viene Don Aire y lo toca, y se divierte tocando el teclado. Y bueno, tiene fotos con el que se ocurre, digo, ¿vino acá? Ah, sí, vino la semana pasada, estuvo tocando. Y hay lugares que hay lugares que se convierten así en algo como mítico, ¿viste? Creo que es como la parada del músico que va a tocar arena. Claro. Y nosotros fuimos la primera banda argentina en tocar en ese lugar. Nunca había tocado una banda argentina. Y después, después de esto, ¿el festival ya directamente o hubo otra cosa? No, a Ostrov. De ahí nos fuimos a Polonia. Hicimos el show en Polonia, que fue una locura, porque en Polonia caímos una semana antes del show. Mire. O sea, nosotros terminamos de tocar en Reichenbach, nos fuimos a República Checa, paramos en República Checa, estuvimos 2 días ahí, y de ahí nos fuimos a Polonia. Y en Polonia estuvimos una semana dando vuelta con los polacos, jodiendo, yendo a ver carrera de motos, a comer. Qué bueno. Yo la primera banda que tocaba, digamos, de toda la grilla de banda, nosotros fuimos los primeros, Marcelito, llegamos como 5 o 6 días antes. Entonces, todas las promos del festival se hacía a través de nosotros. Claro, entonces, claro. Hacíamos notas en radio, notas en tele, nos llevaban de acá para allá. Éramos los Rolling Stones. Muy bueno. Aparte, a donde íbamos, y ahí vienen los fútbol, foto por acá, foto por allá. Y nos llevaban a visitar a que los sponsors nos conocieran. Entonces, entablábamos relación con los sponsors. Bueno, obviamente, teníamos una barra claro. de gente así que ya nos conocía de antes. Contamos, era impresionante. Qué bueno. Sí, la gente, ¿qué tal allá? Bien, ¿no? No, súper bien. Súper bien. La gente. Esta hospitalidad. Fuera del claro, punto de vengan a mi casa a comer. Corta. La próxima vez Pluto, uno de los muchachos que estaba ahí, decía: la próxima vez que vuelvan, no paren en hotel, vengan a casa directamente. Nosotros nos reunimos. Era uno de los principales sponsors del show. Mira, sí. Qué bárbaro. Está tomando algo del tipo y te dice: bueno, vamos todos a mi casa. Vamos todos. Y la verdad que lo que tomaba esa gente, ¿no? Y que tenía que estar medio a la par. Claro. No, divino. Claro, eso. Divino. Muy copado.
Y bueno, musicalmente lo que notamos es que son todos hiper permeables. O sea, van a disfrutar de un show, van a disfrutar de un evento, no importa el género. Si les gusta la Bueno, música, reaccionan. No, qué no, no bueno hay, eso. no hay, no hay prejuicio. Eso es lo que yo noté. Y el Lorelai habla. Lorelai es increíble porque la gente va a disfrutar al 100% un show. Va con su reposera, va con su Eso es genial, comidita, sí. se tira, comen algo, chupan algo, miran una banda, se distraen, van a ver discos, de repente miran otra banda, van y compran una remera, están en otra, hay una tranquilidad, la gente está tranquila, está relajada mirando el show, no ves a nada, El no se festival escucha está organizado sobre la ladera de una montaña que Qué da a bonito. uno de los brazos del ring. O sea, está No, llevando el paisaje, más o sí, menos. impresionante, sí. Este es el escenario a espalda del río y de ahí viene un anfiteatro gigante y de ahí para arriba todo parque. Entonces la gente puede sentarse en el anfiteatro o, como decía Lito, no, van con la reposera, y colchones inflables hemos visto. No, el sombrero ese con hacía calor. Claro. Sombrero con paraguas para que no le pegue la cabeza. Con ventilador colgando a pila. Claro. Es plato de loco. Bueno, una película de Blade Runner, por el momento, vea cada personaje. Ahora, los estilos de la banda podríamos decir que siempre estaban dentro del progresivo, metal progresivo, sinfónico, una cosa así, ¿no? Sí, en Digo, líneas generales sí. se presta, al público para este tipo de eventos, digo, de bandas de No un van a otra género, cosa. claro. Mira, hoy por hoy, el rock progresivo, lo que yo noto por lo menos, es que tenés tres o cuatro vertientes. Tenés a los que son los que hacen Steven Wilson, Claro. y vas a ver 800 bandas tipo Porcupine Tree. Después tenés los que están en el palo del Dream Theater, que lo vas a ver tocando a 200.000 kilómetros por hora. Después vas a ver los que son más viejos, que están más en el palo de Yes o Genesis. Más sinfónico, sí. Claro, y después tenés los que están por ahí tratando de salir un poco del molde. Hay un par de bandas que tratan de salir del molde, y habían un par de bandas interesantes. De las que vieron Bueno, voy a hablar ustedes, de los. Sí, Black Manuscript, me pareció una que rompía el molde. Los claro. pibes de la cima. Impresionante. Impresionante. Sí, La yo subieron. vi, Felicitaciones. ellos subieron un tema a las redes del festival y impresionante, primero desde el luqueo, ¿no? Estaban totalmente luqueados los Todo, todo, tipos pero y aparte, más después allá de todos tocando todo, son unas bestias. todo. Lo que tenía era que no sé si por ahí la música te gusta o no. Eso ya después es Sí, el juicio. sí. Pero el show es buenísimo, el show es entretenido, ellos son entretenidos, está bueno lo que generan ellos arriba del escenario. La verdad que nada, muy, muy bueno, muy Bueno, bueno. ¿y ustedes qué recibieron de vuelta, digo, en el momento? ¿Qué les pasó? ¿Qué Y pasó con la nosotros, gente? la gente nos decía, bueno, por fin una banda que vino a rockear. Mirá, mirá. Era de. Nos pararon, a mí por suerte, los que me pararon, uno hablaba portugués y el otro hablaba en español. Y estaban enloquecidos, Qué bueno. enloquecidos, que les había encantado, que la propuesta de Foo estaba buenísima, que era algo completamente distinto, que éramos la revelación de Lorelai. Bueno, Había qué gente que se bueno. había fanatizado mal. De hecho, antes de que terminemos el show ya se habían vendido todos los discos, quedaban tres remeras, que habíamos llevado bastante. Y hay gente que dice, no, no, pero pará, dice, no, yo estoy igual, mandámelo por correo, no importa, te compro cinco discos de cada uno, no Genial, importa. O sea, genial. llegaron a ese nivel de locura que dije, bueno, Una de las genial. cosas que nos había dicho, nos dijeron después del show desde la organización, es que les había llamado la atención la repercusión que había tenido la banda por ser la segunda. O sea, dentro de la grilla no tocamos segundo. Y les Claro. había llamado mucha atención la respuesta del público para una banda que había estado en segundo lugar. Me Mira, pareció raro. Sí, la mira. verdad que el público estaba enardecido. Qué bueno, Hay fotos que Se bueno. encontró con una banda, como decía, que salimos a rockearla. Entonces,
en general, una cosa que se ve y que vemos notando ya hace bastante, es que se ha perdido un poco esta cosa de la, no sé si la teatralidad, pero ponele, pero sí el contacto de mirar al público cuando estás tocando, o sea, estoy tocando para vos. Y hay mucho que está como ensimismado, mucho músico ensimismado, paradito, a veces víctima de los efectos y toda la cosa que tiene que tocar, están todos los aparatos, pero con la carita baja, qué sé yo, entonces como hay como una especie de muro del que hablaba Roger Waters en su momento, entre la banda y el público. Sí, sí, sí. De pronto salen estos cinco energúmenos que empiezan a correr, que se tiran del escenario a cantar entre la gente, y, o que se paran del bordecito, o van de un lado para otro con el cambo, y no solamente el cantante, sino que el resto son los mismos, el tecladista que se va, deja el teclado para ir a cantar con el público, el baterista arengando desde atrás, y dice, esto es loco, ¿de dónde salió? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Evidentemente, sí, 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 evidentemente. Este es lo que nos pasa a todos con esto, le estamos inventando fútbol. La rueda, ¿eh? Claro. Estamos rockeando. No, claro, pero salir un poco del acartonamiento ese de somos la banda, nosotros acá y ustedes allá, ¿no? Un poco romper esa barrera. Lo que pasa es que el rock progresivo era rock y era todo el tiempo generar algo nuevo, una imagen, y de repente se transformó en algo que tan técnico que obviamente no puedes hacer todo, o tocas o te dedicas a lo técnico, claro, o te dedicas a rockear, claro. O sea, o si no te está consumiendo toda la atención lo que tenés que tocar, tenés tiempo de relajarte, de poder tratar de tocar con la gente, de sentirlo, de transmitirlo, claro, a la gente, claro, vos le estás transmitiendo, claro, eso. Y bueno, obviamente a la gente le pega mucho más por ahí que vos estés copados con ellos y ellos se puedan copar con vos, que vos estés tocando algo importante. Sí, claro. Claro, que después lo pueden escuchar en el disco, ¿viste? El vivo es otra cosa. Exactamente. Claro. Exactamente. Chicos, ¿si quedó algún registro de la presentación, de alguna de las presentaciones que puedan difundir después y que podamos escuchar? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El Night of the Frog está filmado, Juan Manuelito, en 22 cámaras. Son unas, sí, casi 20 cámaras. Ah, mira. Sí, nos han bombardeado. Qué bueno. Nostrock también, en Nostrock estamos todavía en trámite de recuperar eso. Tenemos filmaciones nuestras caseras, pero también hay una filmeta ahí profesional que estamos en tratativas de obtener. Ojalá se pueda. Y bueno, ¿y qué se viene ahora? Digo, ahora me imagino que... No, nos separamos, ya está, ya la banda se disuelve, me parece que decirlo. Lo logramos. No, pero digo... Gracias. Me imagino que... Hasta la próxima. No, me imagino que ahora, bueno, después de este momento de entusiasmo y de fervor y todo eso, me imagino que empiezan a surgir cosas y capitalizar un poco todo este bagaje, esta riqueza. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Sí, totalmente. Sí, mientras estamos hablando, Marcelito, el tecladista, está trabajando en eso puntualmente, ya retomando los contactos y como para empezar a planificar un posible retorno para el año que viene. Claro, qué bueno, claro. No, por otro lado, retomar lo nuestro, porque digamos todo esto salió, no de la nada, pero sí salió como de pronto. O sea, si vos me preguntabas en marzo... Sí, yo recuerdo. Sí, estamos haciendo esto, vamos a tocar por acá. Sí, me acuerdo. Sí. Así que lo que viene ahora, lo inmediato, es empezar a grabar material nuevo. Claro. O sea, la idea es... De hecho, nos agarró... cuando ya estábamos empezando a armar lo nuevo y tuvimos que dejar todo de lado, empecemos a luchar para la gira, porque no teníamos pensado girar. O sea, surgió lo del dólar y surgió el otro festival y dije, bueno, vamos. La idea es volver con material nuevo. ¿Hay alguna fecha en Buenos Aires ahora? Ahora mismo tenemos el 8 de octubre, sería posiblemente sea la última fecha que hagamos del año en la ciudad. Claro. Buenos Aires, el 8 de octubre tocamos en el Emergente, que es el Emergente Grande, que está ahí en la cuña de Figueroa, con Prototipo y Ayúdame Arelito. No, la otra es muy bien. Bueno, una. Y después ya.
Y después ya de dedicarse ahí, a laburar a material lleno, nuevo. Sí, absolutamente. Sí. De lleno vamos sí, sí, a bueno, chicos, yo me alegro muchísimo que les haya pasado esto. Yo les aseguro, si sirve la opinión de alguien de afuera, que es absolutamente merecido. Fugu merece todo lo que le está pasando, porque realmente... Estoy totalmente de acuerdo. Son... Bien, bueno, estamos de acuerdo. Así que todo esto que les está pasando me alegra muchísimo. Yo lo disfruto con ustedes, realmente lo siento, amigo, y creo que uno se alegra cuando a un amigo le va bien, ¿no? Así que y bueno, ustedes saben que ya los micrófonos están abiertos para Fugu siempre, Gigantes Gentiles, y cuando tengan algo de ese material, me encantaría poder disfrutarlo con nuestros oyentes. Así será. Juanma, un fuerte abrazo, feliz día del maestro. Igualmente, muchas gracias como siempre. Y Ariel, gracias. Muchas gracias.